Nosotros asumimos ese martes 10 de diciembre y bueno, y nos encontramos con una situación en donde el medio vaso lleno era, no teníamos deuda con proveedores, ¿sí? Era una comuna donde no se encontró deuda, es decir, el proveedor no estaba golpeando la puerta para cobrar, eso es así. Pero el medio vaso vacío fue que nos encontramos con en caja 230 mil pesos y nosotros el viernes en Veragu se cobra por quincena ya del año 97. Entonces había una deuda, con los empleados. Nosotros a las 48 horas no podíamos pagar esa quincena. Entonces fue enfrentar toda esa situación, hablar con los empleados, en donde nos sinceramos, le explicamos. La verdad que estuvieron una manera que yo realmente se la reconozco, porque salieron a laburar sin saber si iban a poder cobrar esa quincena. Bueno, ahí ganamos como si fuera una segunda elección, porque en esas 48 horas el pueblo nos respaldó con el pago de la tasa comunal, tasa por hectárea, en donde en esas 48 horas se juntaron 400 mil pesos y pudimos pagar la quincena. Y se fue saliendo, nosotros achicamos el gasto político, vimos que el gasto político era muy grande, en algunas cuestiones prácticamente innecesario, hicimos un recorte por el lado de la política. Congelamos sueldos, salarios del gabinete y el mío. Yo por ordenanza me congelé el salario. Tuvimos recortes en lo que es lo que se llama gasto de representación. Hubo un recorte. En la anterior gestión cobraban por mes 20 mil pesos gasto de representación. Nosotros hicimos un recorte, eliminamos esos gastos. Y bueno, después le pedimos un sacrificio a los empleados por la tarde, recortamos horas extras, que ahora la estamos recuperando normalmente, gracias a Dios, y con eso fuimos saliendo. Y después todo el trabajo que hicimos en lo que es herramienta, que realmente, bueno, eso es un poco medio el vaso medio vacío, en donde realmente nos estamos encargando. Yo por lo general soy de no hablar mucho y dedicarme a resolver el problema, porque para eso estamos. Y bueno, con criterio ir recuperando herramientas que estaban rotas. Tuvimos dificultades para llegar al corte de pastos completo, pero bueno, no estamos acomodando, porque realmente no teníamos las herramientas. Nos dedicamos a limpiar canales. Desde que asumí el 10 de diciembre llovieron casi más de 700 milímetros, fue una locura. Pero bueno, nos anticipamos a todo eso, limpiamos, hicimos una buena limpieza de canales, no tuvimos problema de inundación en el pueblo porque vimos eso y nos anticipamos. Y tratar de gobernar con criterio,